We were starting to make a difference, to create a hint of panic in those Soviet eyes. I was sure they were scheming something, and I needed to find out what it was. The easiest way was simply to ask. We learned that a Soviet commander was on the road heading north without my permission. Gotcha. Relax, Captain. Do you know who I am? I assume you are the one who's been causing us so much inconvenience recently. Who sent you? The CIA? No, I'm just a local boy. I was born here and I want to live here. Without you and your murdering comrades. Do you understand me? Take the message back to your superiors. Even to that Cuba. Surrender. Give up your weapons and go back to your homes. Or I will have you all shot. Big words, little man. We are much stronger than you think. Now, we're asking you, for the last time, leave this island immediately. Take the message to Guba. This is our last warning. Sir, you'd better see this. Please, you must help us. In our village, they captured men from Velkaves, and then they're trying to force them to reveal your positions. They killed Jiri Hodek during interrogation. Jiri Hodek? We played hockey every winter, right? No. What else? I managed to escape, but they've got everyone else. And it might be that Soviets have found more about your plans from some of our people. Don't blame us. We have families, you know. Peasants. I understand. You have families. I think we need to change our plans. Let's go, we're running out of time. Okay, you have 5 minutes. Stoyan, get ready with all your men. Yes, sir. Buenas, chavales y chavalas. Aquí estamos otra vez en Tío Paco TV con Operation Flashpoint Resistance. Bien, esta es una misión de rescatar rehenes. Puede parecer sencilla, pero yo no me fiaría un pelo. Vamos a ver lo que dice. Ahora, los soviéticos controlan el pueblo. Tu objetivo es liberar a los vecinos, que son inocentes. Comenzarás con un pequeño grupo cerca del pueblo. Tan rápido y silenciosamente como puedas, consigue entrar y liberar a los rehenes. Ten cuidado, necesitan ponerse a salvo con este partisano que espera. Intenta ser rápido y eficaz. Si te descubren demasiado pronto, pedirán refuerzos del puente y tendrás muy pocas probabilidades de sobrevivir. Consigue todo lo que puedas y vuelve a desaparecer en las montañas. Notas. Los soviéticos empiezan a avanzar con fuerza. Está claro que están en apuros. En principio queríamos atacar el lado menos defendido del puente, pero un vecino del pueblo que consiguió escapar de Nova Ves nos hizo cambiar de planes. Hechos. Los soviéticos probablemente saben que estamos preparando un ataque. Es seguro que todavía mantienen algunos rehenes del pueblo, el lado menos defendido del puente. Es más que probable que en este momento esté plagado de enemigos armados hasta los dientes. Bueno, vamos a ver el equipo. Una Bison. Esa es silenciadora. Mm.
Podría ir con la Bizón, pero con que seguramente tendré que soltarla, pues prefiero ir con esto. Creo que con esto ya tiramos bien. Así que bueno, vamos a ello. Bueno, voy a ir tumbaditos. One injured. All cease fire. All stealth. Lo bueno de este juego. Me cago en la puta, tío. ¿Cómo lo descubren? Fuera. Joder, yo solo. Soldier 100. 12 o'clock. Enemy AT soldier 100. Están tocando los huevos, ¿qué queréis que hiciera? Ahora me van a matar. Pero no sé de dónde están. 12 o'clock, soldier 100. ¿Qué pasa con la misión? Intenta ser rápido y eficaz. 12 o'clock, man 100. Me cago en la puta, tío, esta misión. A mierda. Voy a Rambo. Ya vais a morir todos. Todos vais a morir. Me cago en la puta, tío. Bueno, hay que hacerlo hasta que salga. Me cago en la puta, tío. Ensayo de error, ensayo de error. Siempre lo he dicho. Este juego es de ensayo de error. Bueno, solo ha muerto uno. Soldier is history.
Vale, venga. ¿Y ahora qué? Vale, estamos aquí, rescatamos. Pues ya está, ¿no? ¿O qué coño hago yo ahora? Estoy viendo un tanque. G2 Fox, I have got the freed hostages here. They've told me the Russians have sent reinforcements from their base at Blata to the bridge area. Over. Good job. Take the hostages to safety immediately. Everyone, you copy that? Ready to go? Okay, let's get to Blata. We should leave a little gift for the Soviets before we go. One injured. Four, five, six, follow one. Four, ready. Four, five, six, move to Hotel Golf. Four, five. All, go to Hotel Golf. Four, five. All, move to Hotel Golf. Four, five. Where are you? Five, return to formation. ¿Qué cojones? Vosotros atacan contra por el pueblo en las colinas, son los reinos liberados, los unidades solicitan sin escapar desde ahí. Uf, ya son ganas de porculear, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Esperad. ¡No! Trabajo de chino. Where are you? One ammo low. Pues nada. Estoy viendo un tanque. Me encanta la puntería de estos tanques de mierda. La madre que los parió. La madre que los parió. Me cago en ello. Con la puta necesito armas. Todo por culo, tío. Os espero aquí con mucho gusto. ¿Sabes qué? Los voy a cargar. Los voy a cargar a los tanques.
5, fall back into formation. 4, fall back into formation. 6, return to formation. Pues lo voy a destruir. Se acabó. Calla, podemos capturar este tanque. A ver. ¡Me cago en la puta, tío! Where are you? Tío. Where are you? Pues me da igual, yo no pienso parar hasta que no lo haga. Así que tú mismo. Vale, que se jodan. Trabajo de chinos. Sin duda. Lo que pienso, qué idiota soy. En vez de coger e ir para aquí y para allá con el camión, podría ir tres los camiones para allá.
A ver, ¿qué hay aquí? Uy, 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 ya se me cargó el camión. Oh.